An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard... Y este caballo se llama Canal. Yippee-i-o. Hace más o menos 30 años que estoy en alquiler de caballo. ¿Siempre por la zona? ¿Sos de la zona? Sí, sí, soy de Madariaga y ahora estoy acá viviendo en Valeria, pero alquilo acá en Cariló. Contanos cómo es trabajar acá en Cariló, ¿tranquilo? ¿Cómo? Sí, está todo bien. La verdad que el lugar es muy bueno, lindo y tranquilo. Contanos sobre los caballos que tenés, ¿cómo son? ¿Tenés de todo, manso, bravo, todo un poco? En realidad los caballos en sí son todos mansos, tener un poquito más tranquilo, más rápido, pero en sí son todos mansos. Porque depende, hay gente que quiere caballos tranquilos y caballos un poquito más nerviosos, pero en sí son todos mansos. ¿Con quiénes trabajan? ¿Qué tipo de gente viene? Mira, bueno, acá en sí vienen de todos lados, tanto coreanos como también alemanes, ingleses, franceses, acá vienen de todo, ¿viste? Y bueno, acá con lo que se trabaja con la mayoría de los hoteles. ¿Y pueden salir solos, en grupo, con ustedes? ¿Cómo es? Mira, la mayoría de las veces salen acompañados por un hecho de que, para tranquilidad tanto del que va arriba el caballo y para nosotros. ¿Y por qué lugares van? ¿Por la playa, reserva? Y la mayoría de las veces hacen horario así que no hay playa, por el bosque. Después de las 7 de la tarde recién van a la playa. Y la verdad soy conocido por Maito, que es del comienzo de acá de Cariló, cuando empecé. Empecé un 4 de febrero a las 3 de la tarde del año 1977. Puesto ya en la vieja proveeduría, ahí empecé con dos caballos de alquiler. Y después me pasaron a este lugar a la semana y ya fui aumentando los caballos porque no alcanzaban el número que me habían dado, entonces tenía que poner más caballos. Y bueno, y de ahí fue el aumento de la caballada y trabajar. Y viene en general, viene de toda gente, ¿eh? Vienen muchos extranjeros y después lo normal es la gente, el propietario de acá de Cariló, que viene los fines de semana y más si hay feriado largo y todas esas cosas. Y hacemos cabalgata para la playa y en parte de bosque, como también he hecho siempre que me piden en temporada, el amanecer del día, las nocturnas. Así que servicios de caballo lo pidiéndolo hacer lo que me pida. Maito, si vos tenés que salir, ¿con cuál salís? Bueno, yo siempre de salir en este momento tengo el mío ya especial al fondo, que no lo puse acá. Ah. Es un caballo que ya he participado en marchas de 100 kilómetros, ya participé dos veces. Maito, contame, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar acá en Cariló? Y ahora es los caballos. Ahora es seguir con los caballos. O sea, tenía otra ocupación en el campo, después otro negocio en mi casa, pero ya ahora, hace 4 años que ya está abierto fijo acá durante todo el año y trata de atender bien, cumplirle a la gente, a los clientes y todo. ¿Y qué es lo que más te gusta de Cariló? Me gusta todo a mí. Yo soy para cabalgar, me gusta el bosque y la playa. Son las dos cosas que más me gustan.
Incluso cuando hice esa marcha, yo venía en la noche, después de mi trabajo, a andar 2 horas en mi caballo, porque tiene que ser un atleta, hay que hacerlo un atleta para hacer esas cosas. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught him yet. Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire. As they ride on, hear their cry. Chicos, cuéntenos sus nombres, de dónde son. Bueno, mi nombre es Emanuel Romero, somos de San Isidro los dos. Y vinimos a disfrutar un rato de Bosque de Cariló y los paseos. ¿Por qué zona fueron? Fuimos por el bosque y después fuimos a la playa. Cuéntenos qué les parece Cariló. Nada, nos parece bien. Yo de Cariló vengo desde que tengo 6 años. Y no, lo pasamos bien más que nada para descansar, para disfrutar, cambiar el aire un poco de capital. Cuéntanos acá del palenque. ¿Buenos caballos, mansitos? ¿Fueron con cabalgata guiada? ¿Cómo fue? Sí, excelente, los caballos bárbaros. Y la gente muy agradable también. Así que estuvo buenísimo. Trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-yo, yippee-i-yo. Ghost riders in the sky. Te queremos mostrar las mejores propuestas de alojamiento para que puedas disfrutar del bosque y del mar. Thank you.
la zona céntrica de Pinamar hay una calle muy importante que se llama Jasón. Esto responde a un héroe griego que sufrió aventuras y desventuras para lograr su misión. Jasón vivía en Tesalia y su padre, Pelias, fue depuesto por el hermano. Entonces Jasón tuvo que hacer una serie de estratagemas para poder recuperar el trono. Lo primero que tuvo que hacer fue su educación. Fue criado por el centauro Quirón, que era un centauro sabio que crió a muchos héroes, entre ellos a Teseo, otro personaje muy importante de la mitología griega. Resulta que Jasón, para recuperar el trono de su tierra perdida, tenía que recuperar el vellocino de oro. Para esto tuvo que cruzar todos los mares, atravesar el Mar Negro y llegar a la Cólquide. En ese lugar se encontraba el vellocino. Pero el vellocino estaba custodiado por un dragón de miles de cabezas, con dientes muy terribles. Entonces, ¿qué sucedió? La sacerdotisa Medea, la hija del rey de la Cólquide, se enamoró perdidamente de Jasón y le fue dando todas las ayudas para pasar estas pruebas tan difíciles. Jasón recuperó el vellocino de oro y se escapó con Medea. Pero Medea, que es un personaje muy importante en la mitología griega, antes de partir, para que no ser perseguidas por el padre de ella, porque no era un casamiento pautado, descuartizó a su propio hermano. Tiempo después, ese amor de Medea, que era excesivo, se vio quebrantado porque Jasón se enamoró de una princesa, la princesa Glauce. Entonces Medea no tuvo mejor idea que descuartizar a sus propios hijos en venganza. Por eso a veces decimos que no hay nada peor que una mujer despechada. Y un poco esta es la historia de Jasón, que volvió a su tierra, pero no pudo recuperar el trono. Y en parte esto se atribuye a que la mentalidad griega no aceptaba la hechicería y la magia negra. Entonces Jasón, si bien es un héroe muy importante, no logra su objetivo final porque fue ayudado por una hechicera, contrario al pensamiento lógico de los griegos. La nave en la que fueron Jasón y los argonautas se llamó Argos, y esta es otra calle de Pinamar. ¿Cuál es la pronunciación correcta de esta calle? Ah, bueno, eso es una muy buena pregunta, porque muchas personas le dicen Jason, muchas otras Jasón, y en realidad es Jasón, así es en griego, y así es en griego es con Jasón, pero en castellano pasó a ser Jasón.